noche nos encontramos en una hacienda abandonada, una hacienda antigua donde la Llorona se aparece. Para los que no me conocen, soy Suri Mote. Sin más que decir, comencemos con esta exploración.
¿Cómo es el lugar, Eli? Sí, se siente algo pesado, ¿no? A ver. Uy, bueno. ¿Qué escuchaste? No inventes, algo se cayó. Vamos a ver si se puede subir allá. Sí. ¿Qué te salió? Hay que apresurarnos, ¿no? Porque se escucha que viene la lluvia. Aquí.
quiero como un baño. Sí, se ve. Pero ve, está todo destruido. No solo eso, ¿no? ¿En qué lugar? Escuchó como una tipo sirena. Creo que ya no se agarró la olla. Le sentió una gotita. Realmente hay que apresurarnos. Oye, aquí como que ya se ve medio frío. No inventes. Ya está lloviendo. Hay que apresurarnos. Es cierto, hay que apurarnos. Está lloviendo y luego el lugar no está disfrutando para nada. Eran como cuartos. Exactamente. Sí.
Hay que checar allá. Yo creo que ya, ¿no, hermana? Mira, Leo. ¿Qué pasó? Una ratita. ¿En dónde? Aquí, aquí. Mira, así chiquitita. Sí, sí, vi que lo... ¿Cómo lo saltó? Ay, Leo, no inventes. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste? Por allá viene. ¿Qué escuchaste, hermano? Sí, yo no sé cómo hablo. Ven, ven. Pero bueno, no está gustando para nada, Leo. No. Aparte de que se siente la vibra algo pesada. Sí.
Supongo que salimos de lado, ¿no? Bueno, chequemos este lugar. ¿Entramos o no entramos? No, está pequeño. ¿Está muy pequeño? Uh-huh. Ok, déjame ver. Espérame. Hay que tener cuidado. Uh-huh. Todos están pegando este lugar. Sí, pues es una hacienda. Hay que apresurarnos, Ali. Oli. ¿Qué? ¿Escuchaste? ¿Fue por allá, no, Leo? A ver. Yo creo que ya mejor salgamos de esta hacienda, hermana. ¿Cómo ves? Sí. Mejor vamos.
Dale. Escucho mucho ruido. Yo creo que ya salgamos de aquí, Leo. Y bueno, familia, esto ha sido todo por el video de hoy. La verdad, este lugar no me gustó para nada. Las vibras se sentían súper pesadas. No sé, ¿tú cómo lo viste, Leo? Igual, escuchaban algo de ruidos. Y pues la verdad, sí da miedo. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir para que sigamos creciendo. Hasta la próxima.